Bueno, bienvenidos a la entrevista. El 14 de mayo de 1980 fueron asesinadas más de 300 personas en el lugar conocido como Las Aradas, en el departamento de Chalatenango. Hoy vamos a conversar con don Julio Rivera. Él es sobreviviente del exterminio, ¿verdad?, conocido como la masacre del río Sumpul. Bienvenido a la entrevista, don Julio. Gracias. Bueno, este 14 de mayo se conmemoran ya 41 años de este hecho, don Julio. Sí, definitivamente, para las personas que vivimos esa tragedia tan terrible, ¿no? Para mi persona, que antes hacía solo unas semanas habían asesinado a mi madre, a todos mis hermanos, ¿no? Y que ya solo me quedaban entre parientes un tanto más lejanos, que en esa masacre del Sumpul fueron todos asesinados, prácticamente sobreviviendo solo mi padre y yo. Pues como usted ya lo decía, para mí es algo que lo tengo presente y que no lo puedo olvidar. Puedo todavía sentir, ¿no? Sentir ese dolor, sentir esa angustia, ¿no?, de lo que ese 14 de mayo de 1980 allí vivimos. Ver esa impotencia de nosotros. Yo era un niño de un poco más de 7 años, ¿no? Y la gente que allí estábamos asentados, pues la mayoría éramos niños, eran ancianos, eran enfermos, eran mujeres embarazadas, ¿no? Entonces, la gran impotencia que sentíamos ante ese gran monstruo, ¿no?, asesino y criminal que estaba cegando nuestras vidas, es algo que no podemos olvidar nunca. Ahora, luego de cómo se ha, de estos, ya en estos 41 años, ¿verdad?, de la conmemoración, pues igual también cómo ha ido el debido seguimiento para ejercer justicia sobre este hecho. Pues fíjese que tristemente es algo con lo que muchos, es un sueño, la búsqueda de verdad, justicia y reparación, pero un sueño con el que muchos sobrevivientes van muriendo sin ver realizado ese sueño, porque ya muchos sobrevivientes han muerto. Hoy para la pandemia han muerto sobrevivientes, pero en diferentes épocas a lo largo de estos 41 años, ¿no?, en la búsqueda de esa, en esa lucha, ¿no?, en esa búsqueda de que haya verdad, que haya justicia y reparación. Ustedes saben que han habido diferentes fiscales, entonces hemos hecho demandas, hemos hecho presiones ante la Fiscalía General de la República, ante el juzgado de primera instancia de Chalatenango, ¿no?, juzgado de paz de Ojos de Agua, al cual pertenece el área donde fue la masacre, ¿verdad? Entonces, durante todos estos años, la primera demanda se sometió allí por el año 1993, la siguiente el 2012, ¿no? Y bueno, hasta ahora en la mayor parte la respuesta ha sido denegación. Se han hecho gestiones también para que desde la Corte Suprema de Justicia haga gestiones con Honduras. Más que todo porque después de la masacre muchos restos de las personas que fueron asesinadas fueron enterrados en territorio hondureño, y para un proceso de exhumación necesitamos la autorización de ese país, ¿verdad? Entonces, hasta hoy todo lo que se ha conseguido es que en el pasado mes de febrero, ¿no?, se iniciara con el proceso de exhumaciones. Y está abierto el caso para continuar con exhumaciones ahí en los alrededores, en otros lugares donde hay testigos de que hubieron restos humanos que fueron enterrados. Entonces, en eso estamos, seguimos pidiendo verdad, seguimos pidiendo justicia. Hemos demandado al comandante en jefe, ¿verdad?, de las Fuerzas Armadas, al de turno, al que estuvo antes, el que está hoy, ¿no?, al que venga, ¿no?, para que se revisen los archivos militares. Pues todos sabemos que los actores de esa masacre pues, fue el destacamento militar número 1 de Chalatenango, la 4ª brigada del Paraíso también de Chalatenango, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional, elementos paramilitares, ¿no?, y claro, en complot con el ejército hondureño también, que contribuyó. Entonces, en el caso de El Salvador, pues que revisen los archivos militares, que vean quiénes eran los responsables, ¿verdad?, de esas condiciones en aquel momento, ¿no? Y que a partir de ahí se abra una investigación y haya juicio. Don Julio, ¿se ha podido determinar ya específicamente los responsables, es decir, ya nombres de militares que estuvieron a cargo de esta masacre? Pues sí, hay nombres. Acuérdese que tutela legal del arzobispado, hoy María Julia Hernández, ¿verdad? Ellos son las personas que han acompañado a las víctimas sobrevivientes durante estos 41 años. Ellos nos siguen acompañando, nos siguen apoyando, ¿verdad? Entonces ellos hicieron todo un proceso, aparte de que recogieron testimonios de sobrevivientes, hicieron todo un proceso de investigación, ¿no? Y a partir de ese proceso, de esa investigación, se pueden revisar esos archivos, ¿no? Y a partir de ahí podemos dar con los nombres de los jefes militares que estaban en esas distintas misiones, tanto de la Guardia Nacional como del Ejército. ¿Se han determinado ya algunos nombres en específico, don Julio? Sí, sí, sí hay nombres. No me percaté tener aquí el documento, no lo recuerdo, ¿no? Pero sí, si uno se va a mayo de 1980 y a revisar ahí quiénes eran los responsables, ¿verdad? Entonces sí hay nombres, y en el informe de tutela legal del arzobispado están esos nombres. Don Julio, ¿qué ha pasado con los otros sobrevivientes de esta masacre? Pues fíjense que, claro, posteriormente a la masacre del Sumpul, hubo gente que huyó dentro del mismo territorio salvadoreño, ¿verdad? Hubo gente que logramos huir a territorio hondureño, refugiarnos en las distintas aldeas de Honduras, de lo que posteriormente surgió el campamento de refugiados de Mesa Grande, donde habíamos más de 12.700 refugiados en Honduras. Y ya del 87 para acá se da el proceso de retorno a nuestro país, y ya a partir de ahí nos dispersamos, ¿verdad? Ya hay gente que vivimos aquí en diferentes comunidades de Chalatenango, como Nueva Trinidad, San José de las Flores, Las Vueltas, el mismo Chalatenango, ¿no? Hay otros sobrevivientes que aún se quedaron allá en Honduras, otros que viven en los Estados Unidos, hasta en Australia tengo información que hay sobrevivientes de la masacre del Sumpul. Sin embargo... Y muchos sí, ya eran adultos cuando fue la masacre del Sumpul, han pasado 41 años, algunos están postrados en sus camas, otros ya partieron de este mundo, ya murieron. Correcto. Sin embargo, se han podido organizar, ¿verdad?, algunos, y están realizando pues diferentes actividades encaminadas a obtener justicia, ¿verdad? Sí, justamente iniciamos con lo de las conmemoraciones, ¿verdad?, inmediatamente después de la firma de los Acuerdos de Paz. Inclusive antes de la firma de los Acuerdos de Paz ya se tenía ahí una misa para honrar a todas las víctimas que cayeron, ¿no? Pero ya a partir de la firma de los Acuerdos de Paz se inicia con las conmemoraciones. Bueno, primero con la conmemoración solamente de la masacre del Sumpul, ya a esta altura ya se conmemoran muchas otras masacres, porque solo en Chalatenango hubieron más de 57 masacres y todas las conmemoramos. Entonces desde hace casi 3 años ya nos convertimos en la Asociación de Sobrevivientes de la Masacre del Sumpul y diferentes masacres de Chalatenango, ¿no? Y sí, ahí por un lado le apostamos a la memoria histórica, a mantener viva la historia de dolor y de sufrimiento del pueblo, y por otro lado a la búsqueda de verdad, justicia y reparación moral y material. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos pues, que han tenido como organización, ¿verdad?, para obtener la debida justicia, don Julio? Pues han habido diferentes obstáculos, en el pasado ha habido poca respuesta por parte del juzgado de primera instancia de Chalatenango, ¿no? Ha habido una negativa muy grande por parte de la Fiscalía General de la República en años anteriores, en periodos de fiscales anteriores, ¿no? Hay un exfiscal, creo que se llama José Luis Martínez, ¿no? Entonces, donde la respuesta de él fue totalmente ofensiva, ¿no? Ofensiva y de rechazo a la demanda de las víctimas, ¿no? Entonces ha habido obstrucción a todos los niveles. Hemos pedido a los presidentes de la República, ¿verdad?, en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no?, para que abran los archivos, y eso lo hemos hecho con los diferentes gobiernos que hemos tenido aquí en el país, ¿no?, sin que hasta estas alturas tengamos una respuesta contundente, ¿no?, favorable para nosotros las víctimas sobrevivientes. En este nuevo gobierno, pues, ¿cómo ustedes ven las respuestas que están dando, verdad? ¿Cuál es la valoración que ustedes pueden hacer? Pues, a partir de que el presidente Nayib Bukele toma posesión, vemos como un signo positivo quitar el nombre del teniente coronel Domingo Monterrosa, ¿verdad?, a uno de los cuarteles allá en San Miguel. Eso genera esperanza, ¿no?, que él no va a tolerar ese tipo de impunidad. Luego hace la promesa de que va a poner accesible a la justicia todos los archivos militares. Él dijo desde la A hasta la Z, ¿verdad? Pero luego, cuando vemos que hay todo ese proceso de lucha para que se conozca la verdad y la justicia en el caso de la masacre del Sumpul, en la práctica ya vemos completamente otra cosa. No hemos llegado al caso de la masacre del Sumpul, pero estamos viendo como un espejo lo que está pasando con la masacre del Mozote. Por un lado vemos que se obstaculiza al juez, ¿verdad?, que lleva el caso para que tenga acceso a los archivos. Por otro lado, se niega la existencia de dichos archivos, ¿no? Y luego, pues, hasta que llegamos a ese momento en que él dice que la guerra y que los acuerdos de paz fueron una farsa. ¿Cómo pudieron ser una farsa la guerra si hay miles de víctimas inocentes e indefensas de la población civil que fueron brutalmente asesinadas? Familias enteras fueron exterminadas, ¿no? Esposas que perdieron a sus esposos, hijos que nos quedamos huérfanos, ¿no? Entonces, eso no fue una farsa, eso fue una realidad, ¿no? Y las víctimas están ahí diseminadas por los cerros, por los montes, por las montañas, por los ríos, por las quebradas, ¿no? Y los que las perdimos, los mantenemos vivos. Entonces la guerra no fue una farsa. Como también los acuerdos de paz no fueron una farsa, porque gracias a los acuerdos de paz estamos vivos, creo yo, ¿no? Ya no hay los operativos militares, ya no hay los bombardeos, ya no hay ese exterminio al mismo nivel que en aquellos años, ¿no? Entonces, ya cuando vemos ese tipo de reacción por parte del gobierno actual de Nayib Bukele, ¿no?, vemos que en realidad no hay esa voluntad de establecer justicia para las víctimas. Don Julio, a pesar de esta falta de voluntad que usted acaba de señalar, pues, como organización y como, pues, víctimas también, ¿qué otras actividades tienen pensadas para ir encaminados a la obtención de la debida justicia? Bueno, pues nosotros estamos trabajando como Asposición Sumpul, así nos denominamos, ¿verdad? Entonces, es que hay medidas de reparación hacia el gobierno, hacia las víctimas de parte del Estado, de parte del gobierno, ¿no? Entonces, que se declare un día nacional de todas las víctimas inocentes e indefensas de la población civil, ¿verdad? Que se erijan monumentos, placas, que se realicen las diferentes conmemoraciones, ¿no? Ya que las medidas de reparación hacia las víctimas deberían venir de parte del Estado, ¿no? Y no así como ahora, que somos nosotros las mismas víctimas sobrevivientes prácticamente, que no nos andamos autorreparando, ¿no?, siendo nosotros los que estamos promoviendo ese tipo de medidas. Ahorita como Asposición Sumpul pues estamos haciendo gestión con algunas universidades en Canadá, con el apoyo de otras personas en Bélgica, con personas de diferentes lugares, trabajando en un proyecto para que ahí en el lugar donde fue la masacre del Sumpul, pero también en otros lugares donde hubieron masacres, pues se pueda allí, en el caso de la masacre del Sumpul, construir un parque memorial, tener ahí un santuario, donde ese es un lugar sagrado, como dice la palabra de Dios, como dice la Biblia, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Entonces para nosotros ese es un lugar santo, es un lugar sagrado donde quedó regada la sangre y las lágrimas de tantas vidas inocentes, ¿no? Entonces trabajamos en esta línea, pero también en otros lugares de masacre. Estamos intentando, por un lado ya hacemos varias de las conmemoraciones, estamos trabajando en una actualización de datos de las diferentes masacres que han habido. Con el apoyo de estas organizaciones internacionales de Canadá se está trabajando en un mapa interactivo, ¿no? Un mapa virtual donde registre todas las masacres que hubieron en el departamento de Chalatenango, luego ver cómo crear unos espacios físicos en los diferentes municipios donde puedan llegar los niños, los adolescentes, los jóvenes, estudiantes, gente que se quiera informar y que tenga acceso a toda esta información. Está la parte testimonial, está la parte informativa y está la parte artística también, porque tenemos artistas populares, ¿no? Que cantan, ¿no? Y que hacen música y que hacen pintura y que hacen diferentes cosas como una manera de reivindicar y mantener viva la memoria de nuestras víctimas. Bueno, muchas gracias, don Julio. Agradecemos el tiempo que ha dado el programa Miradas, ¿verdad?, para conversar sobre la conmemoración de la masacre del río Sumpul. Bueno, muchas gracias de mi parte y en nombre de la Asociación Sumpul y de todas las víctimas sobrevivientes. Ok, gracias a usted. Bueno, amigo televidente, lo invitamos a que siga con más del programa Miradas.